Bueno, agradecerte porque hayas llamado, lamentamos que no estés acá, pero bueno, se te informará si has sido premiado con alguno de los premios en este contexto, a ver qué pasa. Buenísimo, buenísimo, bueno. Bueno, ¿cómo anduvo la movida de los celulares? ¿Hiciste mandar mensaje o no? Sí, hice mandar un par de mensajes. No sé quién habrá votado, pero viste. Ahí tengo todo registrado. Sí, te votaste vos, yo ya lo vi, ya vi que te votaste vos. Sí. Bueno, Gordo, un abrazo grande, que la pases lindo y bueno, nos estaremos viendo cuando vengas para Villa María. Dale, un abrazo grande, puro. Saludos a todos, chicos. Chau, chau. Bueno, estamos en sobremesa luego de una paella espectacular hecha con el pitu. ¿Cómo comieron? Muy bueno. ¿Ah, Paquito? Rico, pero si no probaste un bicho. No, pero sí comí. ¿No te gusta la paella, Paco? No, pero me comí uno con arena. Uno con arena. Arena. Pero muy rica. ¿Facundo, te gustó la paella? ¿Andrecito? Sí, tuve que ponerle puntuación. Bien. Bueno, falta uno de los convencionales que era Rodrigo, estaba entrenando. Ya vio que nos llamaban por teléfono, así que lo sacamos a las pistas. Bueno, este es el final de un año donde tuvimos la posibilidad de charlar, comer, pasarla linda un momento con la gente del plantel superior, fundamentalmente, gracias a la colaboración del Pito y a los sponsors, la gente de Carnicería Bocardo, Carnicería Noé, Balfre, y bueno, nos faltó la pescadería penúltimo. Nos faltó una sponsor para pescadería, sí, se hizo cargo el comedor de Jockey Club en la última cena. Así que bueno, pero hemos pasado muy lindo, espero que ustedes también la hayan pasado bien. Hemos llegado a la final, llegaron los cuatro últimos. Primero Andresito, segundo Rodrigo, tercero Facundo, cuarto Paco. Vamos a dar la lista de todos. Primero estuvo con el puntaje Andresito y Rodrigo, Andresito y Rodrigo con 23 puntos. Y después con 22, Paco y Facundo, los cuatro finalistas. Y después tenemos el quinto. Bueno, pero clasificaron dentro de los cuatro. Puesto, bueno, Bicho, ¿cuánto? Yo le dejé la tierra para que tuviera gusto. Qué qué después vino Bicho, quedó quinto. Quedó quinto. Y después tenemos sexto Vitito, siete el Gato, ocho Sosa, nueve Rosa, 10 Mana, 11 Justi, 12 el Gringo Baglio, 13 el Canelón Rodríguez, 14 el Guille, 15 el Chancho, 16 Tuquito y último, cuchara de madera, lejos, como Fefe. Ahora, ¿viste como Tuquito y ese gorro saben cocinar? No. Tuquito sabe cocinar. No, que tuvimos, teníamos que comer a las 5 de la mañana. 3 horas tuvo para hacer la comida, no lo tuvo para hacer. Broche, pero viste, le metía mucho por simple. Ese gorro es lento. Ese gordo porque la madre lo gordo, mandó los papas crudas. Sí, Chancho no te atreves. Pero bueno, es lo que hay. Y Fefe, uno. ¿Qué hizo Fefe? Fideo. ¿Qué hizo la cosa? Fideo la carbonara. Guarda con la carbonara. Fideo la carbonara. Fideo la carbonara. Carbonara. Es con huevo. Sí, pero el tema que hizo Fideo. Hirvió los fideos y los tiró en una sartén con huevo y hizo fideo con huevo. Con huevo frito. Con huevo. Y un poquito de panceta. Un revuelto. ¿Sí? Un revuelto de huevo con fideo. Un revuelto así. Bueno, zapallito. Sí, nada, así. Bueno, antes de seguir, bueno, tenemos la puntuación, se terminó esto a las 7 de la tarde, ingresaron unos mensajes posteriores que la computadora los desechó. Hubo uno que mandó 4 o 5 mensajes el mismo, así que le tomamos un solo mensaje, terminaba en 134. No sé, mandaba.
lo manda el Andrés, lo votó, pero era el mismo, que votó. Un número que votó varias veces. Sí, número que mi tía Marta también hizo lo mismo, pobre tía. Bueno, mira, si hemos llamado a la tía Marta y pasó como 100. Pues, anda, el jefe me mandó también. Bueno, antes de seguir, vamos fundamentalmente... ¿Ah? Sí, te mando. ¿Qué lo quieres? Ah, bueno, tengo unos presentes, primero, para Manita. Vamos que le vamos a dar una... En el frente, mana. Una reverita. Marque ahí, le vamos a dar la reverita del Jockey Club para que no se nos muevan los pelos ahí. Mira, mostrame el logo. No te pierdas esto. Part of the history. Ay, sí, algo le tenemos que meter. Ponésela ahí, Manita. ¿Cómo te gusta el logo? Este es para el gordo. El gordo, no, gracias por su colaboración. Lo único que hizo fue comer toda la noche. No, claro. Ha sido. Ha sido este, ha sido partícipe. Este, al gordo también te vamos a dar, porque después si no tenés este. Y a Manita también le vamos a dar una de este que no le hemos dado en todo el año. Usted ya tiene. O dos que no vinieron a cocinar. No, sí, habíamos hecho de más junto con Lion Kings. Bueno, vamos a hacer así. Andresito, por haber llegado a la final, también tiene su remerita. Este es el XL, se lo vamos a dar al Paco. Y el Facundito de doble XL, también doble Nelson, porque no sé cómo son.